Amigos, estamos con Álvaro Castañet, un acuarelista uruguayo de renombre internacional. Dicen que es uno de los mejores. Yo estuve mirando todo el contenido que él tiene en las redes, mucho en Vimeo, en YouTube, su página web, y realmente considero que sos un genio. Es impresionante lo que haces. La verdad que admiro a la gente que es capaz de con sus manos crear y además vos como lo haces de una manera tan rápida, algo que plasmás la realidad que es tan compleja en tres dimensiones, en un plano de decir dos dimensiones y con algunos trazos vos lográs inclusive quizás ver más que la realidad misma. Eso es algo para mí increíble. Yo soy fotógrafo y no puedo hacer un trazo, pero tengo esa relación con la realidad donde la plasmo en 2D y bueno, y sé lo complejo que es eso. Es algo que tenés una conexión entre tu cuerpo y la mente que realmente asombra, Sí. asombra. Bueno, dale, muchas gracias, Jimmy. Yo también he visto tu trabajo y me encanta, ¿viste? Y aparte que hay cierto paralelismo entre lo que es la fotografía y lo que es la pintura, ¿no? Vos te referías a lo que hace tu mano, pero en términos artísticos, quizás lo que haga tu mano, que tiene un perfil mecánico, no es tan importante. Por ejemplo, en la fotografía, como te decía anteriormente, trazando un paralelismo entre la fotografía y el arte, vos, cuando querés sacar una buena foto, seguramente pensás, te llega el ambiente de lo que estás viendo, estás analizando la composición, estás analizando las formas, seguramente le das una apertura al diafragma que capture Sí. cierta forma de luz. Entonces, cuando vos te pones a pensar entre la similitud que tiene la fotografía con la pintura, dado que la pintura también pensás en la forma, en la luz, la composición, es muy parecido, ¿no? La parte mecánica, lo que vos llamaste anteriormente lo que hacen tus manos, sería lo que vos, en tu caso, hace la cámara, ¿entendés? Pero el resto, que es Claro. la parte más medular de todo esto, es tu observación, tu espíritu, cómo sos vos. Hay mucho parecido entre las dos, ¿no? Son dos manifestaciones del ser humano en lo que es Entonces, humanística, ¿no? sí. Es decir, ¿el fotógrafo captura y el pintor construye o es algo que es una mezcla de las dos cosas? Sí, puede ser, para mí es una mezcla de las dos cosas, pero en definitiva, vos cuando sacás una buena foto y lo que te mueve a sacar la foto es no capturar en forma, digamos, ilustrativa y valga la redundancia, fotogénica. Vos seguramente cuando sacás una foto estás buscando un ambiente. Seguramente hay algo que te llamó la atención que vos automáticamente haces un análisis, capaz que en cuestión de segundos, de composición. Hay algo que hace que vos saques la cámara y digas, acá le voy a sacar una foto, le voy a estudiar. Y la pintura es este. Es práctica. La pintura, inclusive la pintura que hago yo, que tiene un cariz tradicional y figurativo, más que nada se busca también la cosa que va más allá de lo literalmente observado, ¿entendés? Lo fielmente observado. El pintor trata de encontrar un ambiente, un feeling, una sensación, una atmósfera, que por eso. Estoy seguro que no tanto vos, Jimmy, y seguramente la audiencia que nos escucha está de acuerdo, ¿viste? Son dos cosas muy parecidas, la fotografía y la pintura, ¿entendés? O sea, son artistas. Vos sos un artista. Gracias. Vos sabés que la primera vez que yo vi tus trabajos y cuando los enfrenté a ellos por primera vez, pensé que en parte era una fotografía. Sí. Después de conocer bien cómo lo haces, ahí me di cuenta que no. Sí, pero vos sabés, Jimmy, que Pero ahí. será por mi entrenamiento mental, de que así es como yo lleno los espacios. Claro. Lo que pasa es que aparte, vos sabés que en como la observación tuya, que la aprecio, pero vos sabés que en realidad cuando le decís a un pintor, parece una foto, es una forma, digamos, de rebajar un poco el trabajo. Mirá que lo entendí perfectamente bien, no me. No, pero después te voy a decir en qué sentido lo digo.
Claro, pero digo, ese es el gran riesgo que se corre con la pintura tradicional o figurativa. Cuando digo figurativa me refiero a la pintura que tiene una gran obviedad, ¿no? Que no es abstracta, que tiene... Entonces, el gran riesgo que se corre es, siguiendo la postura o el approach, digamos, a una pintura de corte figurativo, es que se llegue de forma inconsciente, sin querer, a una ilustración que se asemeje a meramente una foto fría, ¿entendés? Entonces, el desafío que se da más que nada en los artistas que pintan el tipo de arte que hago yo, es precisamente es ser coherente consigo mismo y tener una conciencia muy, muy fija de que no se llegue a la ilustración, ¿me entendés? Porque si yo ilustro la calle que estoy viendo, estoy haciendo una foto, una especie de foto que no tiene en lo que se refiere al arte en sí mismo, no tiene valor, ¿entendés? Entonces yo tengo que estar muy, muy consciente de, si bien hago algo que tiene obviedad, que es obvio al ojo de la audiencia, tiene que tener una carga mayoritaria en un 80% de una emoción, de un feeling, ¿entendés? Con eso te comentaba, con eso que decías vos acerca de la foto. Yo entiendo la manera que vos me lo querés decir, pero es algo que precisamente lo traigo a colación o lo menciono, que el hecho de que si hay algo que no quiero en mi pintura es que tenga un valor meramente fotogénico. No, a mí no me sirve. O sea, tiene que ser algo que trascienda la foto, que trascienda la ilustración, que trascienda la obviedad. Sí, yo creo que puede ser que tenga algo que ver con qué en parte sustraes de la información que tú ves enfrente. Porque uno de mis desafíos cuando quiero sacar una buena foto es no tener demasiada información. Algo que hay información por todos lados y tan complejo hace que la foto uno vea y sea tanta confusión que te pierdas, que no tengas un foco donde vos estás llevando a la persona que está enfrente a tu fotografía, que no se puede escapar, porque vos en la realidad estás todo el tiempo moviendo los ojos, mirando distintas cosas, nunca estás en algo fijo. Pero en una foto nada se escapa. Nada. Detallecito queda ahí grabado y puedo arruinarte tu trabajo. Tal cual, sí. ¿Verdad? No, tal cual. Todas las esquinas de la foto y todas las partes tienen una... es todo estático, ¿entendés? Mientras que en relación a cuando uno está en la calle y mirando y observando, todo tiene gran dinámica, ¿no? Esa es la gran contradicción entre una cosa y la otra. Pero... también mencionabas vos de que cuando estás mirando hay 150.000 motivos o información que llega a tu conciencia, a tu ojo. Y sin embargo, vos como fotógrafo, seguramente toda esa gran bagaje de información que te va llegando cuando estás componiendo y todo eso, en tu fotografía seguramente decís, de todo esto que veo, voy a hacer foco en aquello. Y pura, exclusivamente en algo. No sé, capaz que me estoy anticipando y vos tenés algo más que decir, pero digo, cuando vos sacás una foto, seguramente dentro de ese gran bagaje de información que uno tiene en presencia de física, de algo que estás viendo, seguramente hay algo que vos haces énfasis. Porque si no, tu foto redundaría en algo que no tiene un anclaje determinado, no tiene anclaje. Totalmente. Sí, totalmente. Es lo que hago pero quizás tenga menos herramientas porque yo trabajo, se trabaja con el buque, con la profundidad del campo. ¿Verdad? Tengo menos herramientas que tú, que puedes decidir esto lo pongo, esto no lo pongo. Yo no puedo decir esto lo pongo, no lo pongo. Puedo decir, es decir, yo lo que tengo son planos donde puedo enfocar. Y sé que con distintas técnicas o con el tipo de lente puedo hacer que planos hacia atrás y planos hacia adelante se vayan desvaneciendo en cierta medida. Sí, sí. Y con los mejores lentes generar casi que dibujos en planos que están lejos del plano aquel que está en superfoco. Sí, pero entonces te entiendo perfecto. Claro, vos no tenés muchas cosas. Yo puedo sacar y poner y hacer composición a mi puro deseo, pero claro, pero vos también tenés
ciertos mecanismos que vos, como lo estás diciendo ahora, ¿no? Sí. Que podés jugar con la luz, con los planos. Por ejemplo, jugar con los planos en fotografía me parece una cosa genial y aparte necesaria, ¿no? Es un buen mecanismo para crear ambiente, ¿no? Claro. Que con los teléfonos, ojo, con los teléfonos es un poco más difícil. Por lo menos con los teléfonos que tiene solo una cámara, que es el gran angular, que en medio, como que todo está en foco, más o menos en foco. Con las cámaras y lentes ya más profesionales puedes lograr algo más cinematográfico, ¿no? Y bueno, seguramente cuando estás en el ambiente, digamos, de crear algo, una foto, salís con una cámara profesional, ¿no? Yo salí con el teléfono. Sí, sí, pero de todos modos, un poco lo que vimos antes, qué estoy pensando para ver qué saco, etcétera, es como que al final no pensás en nada. Al final llega un momento que por la práctica, por la experiencia, por haberlo hecho tantas veces, empezás a sentir lo que querés sacar, más que pensar en lo que querés sacar. Entonces sí. como que de repente estás en el momento. Y levantás una cámara, estás en un estado de meditación donde ya nada de lo que es tu vida cotidiana y tus problemas se te presentan en la mente y vos de repente ves algo y te inspira y ¡clac! ¿No? Ese es un poco el proceso que yo siento que me pasa dentro mío. Claro, lo que pasa es que también eso también te da lo habitual, la experiencia que ya, el bagaje, experiencia que ya vas conciliando, ¿no? Digo, claro. Vos sos una persona solamente que hace tantos años que te dedicas a la fotografía. Y déjame decirte que seguramente es un hobby, un pasatiempo. Capaz como decir, no, mira, algo, mira, quiero trabajo de esto. Pero digo, en la función creativa que seguramente te abarca, digamos, en el momento de sacar una foto, seguramente es pura y exclusivamente hobby y entretenimiento. Tu parte, ¿no? Es lo mismo que vos expresás constantemente en las entrevistas que yo te he escuchado, que es sentirme feliz. Vos estás dibujando y vos siempre decís, es porque estoy todo el tiempo sintiéndome feliz. Y eso es lo que yo siento. Me levanto a las 5 de la mañana a sacar una foto porque me siento feliz del proceso en sí y la creación que voy a lograr después. Y el resultado final. Claro. Sí. No, es lo mismo. Yo siento que en lo que a mí respecta, he sido muy afortunado en encontrar una profesión que redunda una gran libertad. Una gran libertad de vida y aparte una profesión que lo vuelvo a retirar, es como un hobby. Para mí es un pasatiempo, es un entretenimiento. Es como decir, mira, trabajo en otra cosa, pero ahora estoy de vacaciones, me voy a pintar. Exacto. Sí. Es como que yo estoy continuamente de vacaciones, pero... Igual que suena lindo oralmente, así, transmitirle una charla como la que estamos teniendo, así, y uno enumera las cosas positivas, pero también cuando se torna todo a nivel muy profesional, por ejemplo, yo ya obviamente lo hice en mi forma de vida. Entonces, cuando lo tornás así muy profesional, muy competitivo, deja de tener esa gran... magnetismo que tiene todo aquello que el ser humano hace pura y exclusivamente basado en placer y sin que incumba el mayor esfuerzo, ¿entendés? O sea, claro. La mayoría de las cosas que el ser humano despliega en su vida requiere un cierto esfuerzo de concentración y de contracción al trabajo, ¿entendés? Claro. Mientras que lo mío es no, de eso no existió nunca más, ¿entendés? Lo mío es placentero del momento minuto uno al último. Lo único que quiero decir, para redondear el concepto, que una vez que se transforma en competitivo, muy profesional, se pierde un poco eso. Se pierde un poco eso porque uno siente continuamente la presión de tener que performing, ¿entendés? Hacer más, no es que yo pretenda que cada vez que voy al estudio haga un masterpiece, capaz que hago 5 al año o 2 al año, ¿entendés? Pero tenés la presión de tener que pintar bien, sí. Y que tiene que ser terrible pintura, y entonces se pierde ese
famoso pasatiempo o hobby que no me refería, ¿entendés? Seguramente la fotografía pasa, o el mismo que juega al tenis, o el jugador de fútbol. Es lindo jugar al fútbol en la calle, con los amiguitos, con los amigos, después hacemos un asado, pero si vos en el Barcelona tenés que hacer ejercicio toda la semana, claro, una dieta particular. Entonces, todo ese perfil auténtico de hobby en el camino se va deshilachando un poco, ¿no? Claro. ¿Sabés que hay un experimento en cuanto a la música, otra expresión artística, donde se compara música creada por computadoras a la perfección sin ningún tipo de error y música ejecutada por un ser humano, un gran músico, pero que se detectan determinados mínimos niveles de errores en cómo pone el dedo, en cuánto lo saca, en cuánto vibra la cuerda, en el roce, etc. Y después se lo hace escuchar a la gente y le dice, bueno, ¿cuál te gusta más? Y básicamente el 100% de la gente termina seleccionando la música tocada por el ser humano. Y dice que tiene que ver por esos pequeños errores, por la falta de perfección. Y tú me mencionas muchas veces esa conexión que tenés con los errores que se generan en el proceso de la pintura, que hasta que te apasionan y que genera algo que es humano y que, bueno, que me pareció fascinante esa relación con esta temática que vos también estás comentando con respecto al proceso de pintar. Me gustaría que nos comentes un poco más sobre eso porque me parece muy interesante. Claro, sí. También fue interesante eso que acabas de decir de lo de la música, ¿no? Que yo te iba a decir, seguramente más exitosa la que tiene ligeras imperfecciones. La pintura es un cúmulo de... ¿Vos sabés qué? La pintura es un cúmulo de imperfecciones. Me parece que el gran talento del ejecutor, digamos, o del artista, está en compatibilizar y hacer que los errores, ese cúmulo de errores, porque desde el momento que está hecho con pasión, está hecho con... Estás como prendido fuego cuando estás pintando, ¿entendés? Entonces el hombre o el pintor está imbuido en esa pasión que genera seguramente no sé si estoy diciendo adjetivo, pero un approach muy violento hacia la pintura. En esa violencia, en esa pasión, en ese fuego, se cometen errores. El gran valor del artista es seguir adelante y compatibilizar todos esos errores y transformarlos en algo que a la postre es sumamente creativo y lleno de belleza, ¿entendés? La dicotomía, claro, que se da tanto en la ejecución como a la postre en la percepción de lo que uno hace, ¿entendés? Cuando vos estás así, prendido fuego, apaga la expresión, capaz que es muy grandilocuente, pero entiende perfecto. Por supuesto, en esa vorágine se cometen errores en la pintura en progreso, porque uno está... Pero esa misma pasión hace que de los errores de ejecución los transformes en algo totalmente inesperado, totalmente inusual. Claro. Es un poco lo que siempre... Y yo sé que de repente abundo mucho en palabras, capaz que tenés algo más para decir, pero yo termino pronto. No, que pones la chance, algo aleatorio dentro del proceso también. Totalmente, totalmente. Y manejado mucho por la pasión y el corazón. Claro, porque de última sale de vos, y tiene que ver con algo interno en tu mente, con la intuición. Totalmente, totalmente. Tanto lo tuyo como lo mío, la mente y la parte intelectual no debería ser el patrón medida, y no debería ser la fuente de información en la cual a la postre nosotros hacemos la pintura. No tiene que ser inteligente. O sea, tenemos que hacer una apreciación de lo que es inteligencia y la virtud que emana de la intuición. Entonces, ser inteligente es buenísimo. La parte intelectual también. Pero lo que pasa es que cuando uno está gobernado por la mente, pura y exclusivamente, por el intelecto, es una cosa que no es muy apreciada en arte, porque el arte es inocencia, ¿entendés? El arte es ser inocente y ingresar a un mundo donde se baila libremente, ¿entendés? Mientras que la mente y la intuición y la inteligencia son muy prácticas, son muy concretas, es muy matemático,
¿entendés? Es matemático, ¿entendés? En el arte la matemática no tiene gran digamos, participación, o no debería tener, porque el arte no es un programa matemático intelectualizado en lo cual se llega a un producto que satisface las necesidades de la sociedad, ¿entendés? La sociedad se mueve, el ambiente donde vos y yo nos movemos y el mundo hoy se mueve bajo cierto protocolo y cierta forma de accionar, ¿entendés? Que está aceptado por todo, mientras que en el arte vos no te movés bajo ese protocolo, porque en el momento que vos te movés bajo el protocolo de la sociedad, dejás de ser creador. El artista es un individuo, el artista arte es individualidad. Por eso que siempre, muchas veces nos llaman bohemios, es un bohemio, no le importa nada, a ver, va por su... capaz que yo estoy trayendo un cúmulo de palabras y cosas. Y vos decís, no, está buenísimo. ¿A dónde va? Pero no sé si me entendés, ¿no? El arte es... Claro, es que vos no vas a seguir los conceptos de la sociedad porque entonces sos uno más de ellos. ¿Y dónde está la creatividad? ¿Dónde está la creatividad? Y por eso es que el arte un poco es como lo que no sabes y lo que nadie sabe. A eso te dirigís. Está igual. Es como caminar en una jungla que no está el camino hecho por otros previamente, ¿entendés? Es caminar en una jungla que vos vas cortando las ramas. Claro. Tratando de descubrir algo que nadie claro, descubrió. Claro, es una analogía que para hacerlo más gráfico, digamos, pero lógico, el artista va encontrando su camino tiene que ser individual. Sí, sí. El artista es un rebelde. Sí, sí. El artista es un rebelde, yo no por esto quiero decir... ¡Ah, loco! Mirá, habla conmigo. Yo soy la epitomía de la rebeldía. No, yo es un comentario que yo hago observando los popes de la pintura del mundo, ¿entendés? Claro. Y es así. No, me pareció excelente. ¿Pero estás de acuerdo? Sí, claro que sí. No es... ¿Y te parece, yendo más allá... ¿Vos tenés alguna relación con tus trabajos que tenga que ver con una forma de engañar a la muerte? Es decir, sí, claro, como dejar algo que sabés que después que nosotros nos vayamos queda ahí, ¿no? Como que, ¿alguna vez lo sentiste de esta manera? Yeah. ¿En algún sentido? Leo mucho inteligencia artificial y pienso que la humanidad va a llegar a la conservación del ser humano forever, según leí últimamente. Me apego a esa, no sé. Sí, por supuesto, trascender. Yo pienso que es la suerte común de todos nosotros, ¿no? En un momento todos nos vamos a ir. A mí lo que percibo es excelencia, si pudiese algún día alcanzarlo, excelencia en lo que yo hago. Por ende, si yo llego, como yo, ahí me persigue un norte, digamos, muy a nivel espiritual, y a nivel sensible, espiritual, y la excelencia para satisfacción de mi corazón, digamos, porque el artista es un ser extremadamente individual, no, yo lo dije antes eso, egoísta, en el sentido que el artista pinta para sí mismo, no pinta para nadie, pinta en primer lugar la satisfacción número uno es de él, tiene que estar satisfecho, enamorado de lo que acaba de hacer. Como tiene un perfil espiritual y un perfil de emoción, eventualmente ese trabajo, esperanzadoramente, digamos, va a trascender. Si ese trabajo trasciende, es una forma de no solamente contribuir con la humanidad en lo que respecta a desarrollo artístico, sino que aparte inmortaliza su obra y por ende a sí mismo. O sea, es una forma de hacerle un bypass a la muerte. Pero lo que pasa es que a mí no me persigue no pienso en eso, ¿no? Yo soy un ser mortal como todos nosotros y un día nadie murió en la víspera, ¿no? Sí. Hostia, me va a llegar. Pero digo yo, a mí me persigue, honestamente lo digo, a mí me persigue
llegar a los estamentos más altos de espiritualidad y de emoción que mi obra refleje al mundo. Quizá de una forma, como yo lo aprecio el arte, capaz que yo no denuncio problemas de evasión fiscal o problemas de atropellos sociales. No sé, capaz que yo me hice en una suerte de fomentar y explotar la parte dulce o romántica de la vida. Pero pero mirá que yo he visto en tus pinturas cuando buscas a gente y está la cara y hay pequeños trazos, pero me genera a mí ciertas emociones que está teniendo esa persona en ese momento. Y ahí estás expresando algo muy fuerte de la cotidianidad, de lo que está viviendo la gente en el día a día. Sí, sí, no, está bien. Sí. A mí la figura me gusta mucho, la figura humana, y me gusta plasmarla en su real dimensión y también en su forma más espontánea de vivir la vida, ¿no? Sí, pero fíjate que fotografía, yo para captar eso tengo que tener un buen lente, generar la máxima capacidad, calidad de detalle, etc. Y vos, unos tracitos, ¿no? Sí. Unos colores, y bueno, queda para mí mucho mejor que lo mío. Sí. Es impresionante, me emociona, realmente me emociona ver eso. Claro, lo que pasa es que en el arte es lo opuesto, claro. El arte de forma, hacerte de forma, digamos, gráfica, es como que cuando vos vas a hacer algo decís, no pensás en lo que vas a poner, sino que lo que vas a sacar del motivo, ¿entendés? Esto se tiene que ir, aquello se va, esto no lo pongo. O sea, sí. En el arte vos llegás deliberadamente al esqueleto de lo que sea, ¿entendés? No, el arte es una manifestación simple por necesidad. El arte es la pintura, tiene que ser simple. Simple y máximo impacto. Mirá vos qué cosa, ¿no? Esa más absoluta con el ¡pam!, el máximo impacto posible. Pero en lo que se refiere al ser humano, vos tampoco no le puedes dar, en mi pintura no le puedo dar una identidad, digamos, marcadísima, porque entonces estás llevando tu pintura a otro derrotero, que es una forma de identidad individual. La figura tiene que ser por eso que la hago con tanta economía de trazo, es un participante que adhiere a algo, ¿entendés? Claro. Y después siguiendo el concepto que te acabo de decir, ¿no? El arte, como yo lo consigo, que no quiero decir que todo el mundo piense igual que yo, pero para mí el arte es la simpleza más absoluta de la cosa más mundana que se puede plasmar con el impacto máximo. Claro. ¿Entendés? Sí. Economía, todo. Y el motivo, no hay malos motivos. Mira lo que te estoy diciendo, ¿no? No hay malos motivos. Hay malas pinturas. ¿Entendés? En otras palabras, cualquier cosa es motivo pintura. Cualquier cosa. No hay malos motivos. ¿Entendés? Por eso esto está aunado, o sea, asociado con lo que te acabo de decir de la parte mundana del arte, ¿no? No hay malos motivos, hay malas pinturas. Todo es un buen motivo de pintura, ¿no? Es cómo se hace. ¿Cómo se hace? ¿Qué intimidad, qué reacción tuvo el pintor cuando vio eso? ¿Por qué lo pintó? En su propia intimidad, él sabe por qué eligió tal cosa. Y seguramente, haciendo un reflejo de su propia alma, si es un buen pintor, se va a reflejar. Y el motivo pasa a ser secundario. Claro. Un baño, esta mesa, esta esponja, cualquier cosa puede ser motivo de pintura. Cualquier cosa. Claro. No. Claro. En una época que estamos viviendo ahora, que estamos ahogados de imágenes. Sí. Es algo, 100 millones de fotos se suben a Instagram por día. Y eso es un porcentaje pequeño de todas las fotos que se suben a internet y mucho más pequeño de todas las fotos que se sacan por día, que son todas imágenes, ¿verdad? No, que digo que estamos ahogados en imágenes. Estamos hablando... ¿De cuántas fotos por día? ¿De qué? 100 millones de fotos se sube a Instagram por día. Oh. Y eso es un porcentaje muy pequeño
de las fotos que se suben a internet, que son 2.000 millones de fotos o más. Y eso es un porcentaje pequeño de las fotos que se sacan, porque vos cuánto, capaz que, o imágenes que se generan, cuántas fotos podés sacar en el celular y cuántas subís a Instagram. Sí. Un porcentaje muy pequeño, entonces imagínate. Muy pequeño. Imagínate lo que es. Bueno, y el mundo no era así. El mundo hace 200 años, no se generaban imágenes más que los pintores que reproducían. O sea que esto lo que va a traer aparejado a la postre va a ser una gran gravitación del ser humano por la pintura. Digo yo, porque yo hice un... Te quiero decir, al tener tanta información y tanta información de esa gran fidelidad que otorga la foto, o sea, siempre se hizo todo, la humanidad siempre estuvo en vaivenes con cierta dinámica. Y una vez que se explota mucho un sector del arte, inexorablemente se tiene que ir al opuesto, ¿entendés? Y lo opuesto a la foto, de cierta manera, es la pintura, ¿no? O sea, hablábamos del paralelismo anteriormente, pero lo opuesto me refiero a la foto fría y calculada que se exhibe notoriamente en Instagram, en Internet. Me parece que la pintura, al ser ejecutada por el ser humano, le da una especie de nuevo aire a todo eso. Nada más lo que quiero decir. Sí, yo creo que en realidad nunca sabes al final cuándo una imagen va a elevarse a nivel de algo especial o arte. Quizás algo que hoy en día lo vemos como una imagen que es trivial y no tiene ningún sentido, capaz que dentro de 100 años es algo que dicen, y te relacionas con una época. Fíjate, estamos viviendo la época del coronavirus y la pandemia, etcétera, y capaz que sacas una foto que tiene una relación con algo que está ocurriendo hoy, que lo ves como parte de nuestra cotidianidad y lo ves como imagen, no te llama la atención, y dentro de 100 años capaz que representan lo que estaban viviendo los seres humanos en este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Totalmente. Pero quizás lo importante es el tema de que, por ejemplo, la juventud es no tiene paciencia, está como ansiosa, todo es un valor que es nada más que del instante. Mirás una foto y ya no te quedas mirándola, vas a otra, y ya la del segundo anterior ya no tiene ningún valor. Es el arte o los buenos fotógrafos lo que quizás te obligan es detenerte en el tiempo, tener que pararte y enfrentar esa imagen y reflexionar sobre ella. Sí. Claro, sí, son los movimientos sociales, ¿no? Que tal cual, yo estoy de acuerdo contigo, que hoy la juventud y las nuevas generaciones no tienen no son las generaciones de nuestros padres o nosotros mismos hace muchos años, digamos, que el mundo se movía, se desarrollaba de forma más lenta. Hoy en día, la gran dinámica de la comunicación, el transporte, ha hecho que las nuevas generaciones no sean tan, por ejemplo, nuestros padres seguramente siempre abocados a una cotidianeidad muy marcada, comprar tu casa, matrimonios de larga data y de larga vida. Vos te das cuenta que hoy en día la gente joven de repente, hasta de repente en vida tienen mejor matrimonio. No tienen ese gran apego a su lugar en el mundo donde compran, invierten todo su dinero, su casa. Hoy en día, te quiero decir, tengo la sensación de que las nuevas generaciones son, dado el advenimiento de una tecnología y de cómo el mundo en su derrotero va marcando pautas, hoy la gente joven es más dinámica, no tiene tanto apego a las cosas, no tiene tanto apego, ¿entendés? Y mismo se siente también en las exhibiciones, en la compra de cuadros, por más que haya admiración y avidez por la gente de ver tus cuadros, las nuevas generaciones, me da la sensación a mí, que no son tan compradoras de arte, de cierta manera, son más bien ahí, no hay apego a la propiedad privada tanto, capaz que vos tenés otra idea de tu lado, y me decís, no, yo pienso lo contrario, me parece que... Pero a mí me parece que la gente joven no tiene tanto apego a la propiedad privada como tenían nuestros abuelos y nuestros padres, ¿entendés? Inclusive quizá nosotros.
Y eso hace que como decías vos anteriormente, ¿no? De que este, ven algo, lo miran, lo aprecian y move on, y se van a la otra, y así. No sé vos qué pensás, pero a mí me parece que... Sí, pero por otro lado tienen una relación con la imagen que es más fuerte que la realidad. Es decir, cómo ellos se representan en la imagen es más importante que su realidad misma. Quizás no pasa un poco a todos. Vuelta, cómo se relacionan con la imagen es más importante que la realidad misma. Es decir, si sacan una foto que se ve mal, se pueden deprimir porque alguien se la suba. Como que la preparación de la imagen, quizás también con todo lo que hemos vivido en tantos años de marketing y tantos años de creación de imagen, haga que nos quite o nos robe un poco de lo que somos y de nuestra naturalidad, de tener que vernos de alguna manera, sí, de tener sí, que prepararnos de alguna manera, ¿no? Sí. Es verdad. No sea sano. En cierta manera. Y bueno, sí. Todo tiene su todo es dual, ¿no? Tiene las diferentes formas de apreciación. Pero es verdad eso que decís, de que la imagen, hay cierto compromiso con una buena imagen y una mala imagen, una cosa fallida, digamos, que repercute en el espíritu de la persona. Entonces, Pero nosotros estuvimos hablando recién de la importancia de los errores, de vernos humanos, de cuánta belleza hay en eso. Sí. Así es, Jimmy. No, quizás uno de los temas que yo quería tocar era el de si vos siempre necesitás estar en el lugar de la imagen, para hacer la imagen. Pero no es un patrón medida. Eso se adecua a la necesidad de lo que yo hago, ¿entendés? No se puede tomar como patrón medida en el arte. Eso es muy individual, soy yo. Yo no puedo pintar nada que yo no haya visto personalmente o haber estado en el lugar, ¿entendés? Para mí es muy necesario. Yo hago recopilaciones, como mi obra lo dicta, del diario vivir en el entorno que yo existo. Por ende, para mí es fundamental que yo tenga la experiencia de primera mano en todo eso, que yo sea un protagonista. Porque aparte redunda también muchísimo en mi ilusión de pintarla, lo que sea, ser protagonista, ser estar, tocar la imagen que yo quiero pintar, la textura, el olor, sentarme a tomar un café y ver a la gente pasar. ¿Entendés? Yo me tengo que informar para hacer algo realmente que valga la pena y que yo me sienta contento. Yo me tengo que informar de todo, ¿entendés? Yo tengo que ser como una esponja de absorción de sensaciones. Y para mí la presencia in situ es de primordial importancia, como también de momento que yo pinto acuarela. La acuarela, vos sabés que es una técnica rápida, de rápida ejecución, y tiene muchas ventajas porque tampoco no te ensucia, no huele como el óleo. Entonces, eso crea la posibilidad de la situación de vos pintar mucho en la calle, ¿entendés? Porque es de fácil transporte. Si pintáramos el óleo, tendríamos que llevar terpentina o los aceites, el óleo, el trípode. La acuarela es rápida, más no tiene necesidad de tanto artilugio y aparte, como te dije anteriormente, no ensucia la acuarela, no ensucia, no huele y se seca al toque. Entonces eso promueve mucho lo de pintar en la calle, lo de pintar in situ. Y pintar in situ es fundamental, inclusive hacer una relación de lo del tema que estamos tocando, ¿no? Y dado que vos sos un gran profesional de la fotografía y todo eso, la diferencia que hay con el arte, siendo que las dos son manifestaciones artísticas, pero en lo que es la pintura, yo por ejemplo, si sacara una buena foto, yo diría contigo, Jimmy, decir, sacame esta foto, que quiero pintar esta calle, mirá qué buena que está, y vos decís, pam, 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 y sacamos terrible foto. Yo pintar de la foto, a mí lo que me redundaría es
en una observación fría, donde mi ojo viaja a través de toda la foto, ¿entendés? Con una gran fidelidad, ¿entendés? Yo veo esto, aquello, pam, pam, pam. La pintura, que me es fundamental, y siguiendo, espero, el lineamiento de la pregunta, la información, el source de información que a mí me tiene que venir, tiene que ser de forma lo más natural posible, y donde el ojo no viaje con tanta precisión como con una foto, ¿entendés? Te quiero decir, como una referencia, ¿entendés? Es fundamental esa dinámica que se da, esa intimidad entre... Y la acuarela es entre pintar algo in situ y el motivo, ¿entendés? Y la acuarela es ideal para eso, es ideal porque de fácil transporte, se te seca, la metes, la puedes llevar abajo del brazo una vez que la hiciste, y se explota algo que es, para mí es divino, que es el hecho, es un, extremadamente placentero, que es pintar en la calle, o pintar en el lugar. Sí, lo que te aporta la gente que se te acerca, que te comenta, que sí, empieza a tener relación contigo. Sí, y bueno, lo pasa a veces. Sí, y el músico, el pintor, el fotógrafo, todas las manifestaciones artísticas son observadas por el transeúnte, digamos, de forma romántica y amorosa y digamos, con cierta sensibilidad, ¿entendés? No estamos con un revólver. Claro, pero en tu caso nadie se puede... No creo que nadie se ofenda de que vos te pongas a pintar lo que no es frente. No, porque con los fotógrafos sí puede pasar. ¿Ah, sí? Y sí, no. Porque te estás sacando una foto, alguien no quiere, ¿viste? Pero tú no. Puede ser, claro, ¿por qué sacaste esta foto? No, cosa, mirá que yo he pintado, no lo digo por vanagloriarme ni show off, pero he pintado casi todos los países del mundo, por todos lados. Sí, lo sé. Y hay un común denominador en la gente que es apreciación, digamos, dulce y romántica con el artista. Todos los que te ven pintando en la calle y se te acercan, te ven como una persona que explota la parte dulce y amorosa de la vida. Y aparte te ven como un romántico, ¿entendés? Y inofensivo totalmente. Entonces la gente siente que te tienen que aplaudir, o te tienen que sonreír, o te tienen que decir, claro, che, bien, mirá qué buena que está quedando. Entonces, cosa que, y en todas partes del mundo, el pintor es muy apreciado. El pintor, te quiero decir, el pintor como el músico que está en la calle, ¿viste? Los que tocan el violín, o qué sé yo, las bandas. Sí, sí. Son apreciadas porque el ser humano necesita de ese romanticismo. Entonces, es algo que se aprecia dado el momento de que nuestras vidas siempre transcurren en un ir y venir con cierta frialdad social, ¿entendés? Y ciertos prejuicios que hacen que el ser humano en su interrelación casual y callejera no sea totalmente dulce como sí lo es aquel que exhibe una manifestación artística, ¿entendés? El ser humano es como que está necesitado de eso, como que lo aplaude, como que lo disfruta. Mirá vos, el músico, nos trae música, qué lindo. El pintor, qué bueno. Es un ser que favorece a la sociedad, que la ilustra de belleza, ¿entendés? Aplaudámoslo, qué bien. La verdad, y es un común denominador, lo veo en todas partes del mundo. Y aparte de eso, pintar en la calle es un... Más allá de la relación que puede interceder, de repente vos me decís, y che, y esa gente que viene, que te saluda y todo, ¿no te saca un poco? A veces sí, pero ya pinté tanto en la calle, tanto, y cualquier lado, que ya tengo como una coraza, ¿entendés? Entonces no, puedo contestar ligeramente algunas preguntas, pero sí seguir siempre embuido en lo que estoy haciendo. Y la primera información que te viene del lugar, la luz, el ruido, si yo, a mí me gusta mucho pintar la calle, a mí me gusta que haya ruido, que haya ómnibus, que haya taxi, taxi, ¿entendés? Claro, me gusta todo eso porque te crea ambiente y vos vas absorbiendo todo eso, ¿entendés? El ruido, la calle, la gente que pasa, no hay nada como pintar en el lugar, y honestamente te digo, no hay nada como la acuarela. La acuarela es rápida, la acuarela hoy en día te hacen pigmentos que duran para siempre, pintás sobre papel de trapo puro, sin filamento de madera, es algodón puro, orgánico, le sacan el pH ácido para que no
influya en el color, no lo transforme con el tiempo, ¿entendés? Y aparte que yo te puedo hacer una acuarela de 5 metros si quiero, ¿entendés? Hoy en día compras el papel en rollo, lo cortás según la medida que vos quieras, con pinceles que son anchazos, así. No, la acuarela no está metida. Me dice que quizás haya, tengo la camiseta de la acuarela, y vos podés pensar, pero no es así. Es la verdad que yo he pintado óleo, he pintado acrílico. Sí, son divinos, pero el óleo lo puedes pintar sobre cualquier superficie, te dura para siempre. La acuarela hoy en día también te dura. Lo que pasa es que la acuarela tenés que proteger. Le tenés que poner en marco, le tenés que poner un vidrio, ¿entendés? Hay ciertas debilidades que tiene la acuarela frente al medio ray, que es el óleo, ¿entendés? Pero honestamente te digo, la acuarela hoy en día, y la prueba está que en el mundo se está transformando en uno de los medios más populares. Quizá no se note tanto acá en nuestra comarca, digamos, en nuestro país chiquito y todo llega y de poca enjundia económica, pero vos viajás por el mundo y la acuarela, quizá no tanto, no se ve tanto en museos hoy en día, pero sí en la avidez de la gente, en la avidez de la gente que tiene sensibilidad artística o que quiere pintar, hay una gran gravitación acerca de la acuarela porque se dan cuenta, ¿entendés? Y además vos sos uno de los mejores profesores en la temática y tenés cursos buenísimos. No me quiero sentir ni mejor, nunca, te juro. Yo soy uno más, un soldadito de la acuarela. Bueno, pero eso lo decimos nosotros. También sos un excelente profesor y te encanta, porque uno puede ser bueno en lo que hace, pero no tener la capacidad para enseñarlo. Pero vos tenés las dos cualidades. Sí. Así es, Jimmy. Sí, bueno. Impresionante hablar contigo y me quedo con muchas cosas, muchas reflexiones espectaculares, y el hecho de que todo el mundo, no importa la ciudad donde vos estés, valora tu trabajo y tiene una conexión que no es diferente, no importa si estés en Hong Kong, en Dubái, en Montevideo, es realmente alucinante. Yo creo que con todo lo que aprendimos hoy de vos, también vamos a poder apreciar tu obra de una manera más profunda. Así que claro, te agradecemos mucho. Y sí, porque ahora ya se creó un repertorio, una conexión, ¿entendés? Claro. Porque es importante también tener conocimiento para poder apreciar. Totalmente. Tener conocimiento y en el caso, por ejemplo, que vos mencionabas antes, conocer al artista también es buenísimo, ¿entendés? Te abre otra ventana hacia entender lo que él hace. Entender un poco, claro. Y algo más. O sea que yo encantado, me gustó mucho hablar contigo. Y una vez que entablamos esta conexión también, no necesariamente quiere decir que bueno, ahora vamos a ver cuando. No, otra vez, cuando tengas ganas. Excelente. Podemos de vuelta conectarnos. Y de repente abarcar otros temas en lo que se refiere al arte, cualquier cosa. Yo encantado. Muchísimas gracias, Álvaro. Fue un increíble placer. Te agradezco muchísimo. Y bueno, la seguimos en otro momento, entonces. Acá, la seguimos en otro momento. Y un placer, Jimmy, hablar contigo. Y la verdad que lo pasamos bárbaro, ¿no? Qué linda que son las relaciones humanas, ¿no? Sí, ¿no? Y poder hablar un tema. Eso ejerce acercamiento, amistad, valoración de ciertas cosas que hoy en día, como decías, y con la epidemia también, y el alejamiento social, es importante todo eso, ¿no? Claro. El acercamiento usando las conexiones virtuales. Así, yo te mando un abrazo, para mí ha sido un placer. Jimmy, un placer enorme, y estoy a tus órdenes cuando vos quieras otra vez charlar algo más. Muy bien. Te conectas conmigo, ¿eh? Gracias. Dale.